A continuación, vamos a explicar cómo crear un examen en la asignatura. En primer lugar, selecciona la pestaña Evaluación para crear el examen. El siguiente paso es Activar edición. Para ello, tienes que ir al icono con forma de engranaje y pulsar sobre Activar edición. A continuación, en la parte inferior derecha de la pestaña encontrarás el enlace Agregar actividad o un recurso. En la lista, busca la opción Examen y pulsa Agregar. Una vez dentro de la configuración del examen, en el apartado General tendrás que indicar el nombre de este. Nombre, examen, conceptos generales de Moodle. El apartado de descripción no es obligatorio y sirve para dar al estudiante alguna pauta o información para la realización del examen. Dentro del apartado de temporalización encontrarás las fechas de disponibilidad del examen para los estudiantes. Dispones de una fecha de apertura y otra de cierre. Pulsa en Habilitar para activar las opciones de apertura y cierre e indica las fechas para las mismas. Por ejemplo, abrir examen 2 de octubre de 2018 a las 10 de la mañana, cerrar examen 3 de octubre de 2018 a las 9 de la tarde. Es necesario indicar un límite de tiempo para la realización del examen, que empezará a contar una vez se inicie el mismo. Para ello, habilitamos el límite de tiempo y establecemos un criterio, por ejemplo, 5 minutos. En este caso, el examen estará accesible para los estudiantes durante todo un día, pero una vez iniciado el intento, solo dispondrán de 5 minutos para realizarlo. Dentro de la opción, cuando el tiempo ha terminado, encontrarás tres opciones. Aquí puedes indicar qué le ocurre al estudiante cuando el tiempo del examen ha finalizado y aún no ha realizado la entrega. La opción, el envío se realiza automáticamente. Una vez finalizado el tiempo, el examen se cerrará y las respuestas se enviarán de manera automática, aunque el estudiante no pulse el botón para enviar el examen. La opción permite un periodo de gracia para hacer el envío, pero sin poder cambiar las respuestas. Una vez que el tiempo finaliza, les permite un tiempo de gracia para poder enviar el examen, sin poder cambiar las respuestas. El tiempo se indica en el siguiente apartado, periodo de gracia. La última opción, el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará, establece que si el estudiante no finaliza y envía su examen antes de que finalice el tiempo, su intento no se contabilizará y será necesario calificar de manera manual todas las respuestas. Te recomendamos que selecciones la primera opción. Dentro del apartado de calificación, puedes establecer la nota mínima para aprobar el examen y establecer el número de intentos que permitirás a los estudiantes. Por ejemplo, calificación para aprobar 5 puntos y número de intentos permitidos 2. En el desplegable método de calificación, si seleccionas más de un intento, puedes definir cómo calcular la nota, con la calificación más alta, con un promedio de las calificaciones de todos los intentos y con el primer o el último intento. En este caso, solo vamos a permitir un intento. En el apartado esquema, se puede definir cómo presentar las preguntas al estudiante. Una sola página con todas las preguntas. Una página por pregunta o varias. También si el método de navegación es libre o no. Al seleccionar la navegación secuencial, el estudiante deberá avanzar a través del examen en un orden determinado y sin poder volver a las páginas anteriores o saltar hacia adelante. En cambio, si se configura como libre, el estudiante podrá navegar por las preguntas del examen sin restricciones. En el apartado comportamientos de las preguntas, puedes configurar el orden que tendrán las respuestas dentro de las preguntas, es decir, si prefieres que sean al azar o en el orden creado. Además, puedes seleccionar el comportamiento del examen. De todas las opciones destacamos los comportamientos. Retroalimentación diferida. Es la opción por defecto y quiere decir que el estudiante no recibirá retroalimentación hasta que el examen esté corregido. Los comportamientos de modo adaptativo y modo adaptativo sin penalización permiten varios reintentos de preguntas en el mismo intento. Retroalimentación inmediata proporcionará al estudiante una retroalimentación durante el intento del examen, donde podrá comprobar si las respuestas dadas son o no son correctas. En este caso, vamos a dejar la opción por defecto. En el apartado Opciones de revisión están disponibles 4 estados distintos. En el primero de ellos se realizará durante el intento. El estudiante verá la información seleccionada mientras está realizando el examen, inmediatamente después del intento. El estudiante entra en este estado en cuanto envía el examen. En el momento de la entrega podrá revisar su examen, si están activas las opciones. Más tarde, mientras el examen está aún abierto, podrá revisar la información que aquí se le muestre, hasta que finalice la fecha de acceso al examen. Después de cerrar el examen, este último estado se alcanza cuando el examen ya no está disponible para los estudiantes. Podrán revisar estas opciones una vez finalice el examen. En cada uno de estos estados puedes indicar qué opciones quieres que se muestren al estudiante. La activación de estos estados depende del comportamiento seleccionado.
Al seleccionar el comportamiento retroalimentación diferida, el apartado durante el intento no estará activo. En el apartado de apariencia puedes seleccionar si quieres mostrar las imágenes del estudiante durante el examen, los decimales de calificación y de las preguntas. En restricciones extras de los intentos puedes bloquear el examen con una contraseña para asegurar que los estudiantes acceden al examen de manera simultánea. En el apartado retroalimentación global sirve para hacer llegar un comentario al estudiante en función de la nota que haya sacado. Este aparecerá al lado de su nota. Por ejemplo, 100% muy buen trabajo. 50% en el límite. En los ajustes comunes de módulo puedes configurar la visibilidad de la actividad dentro de tu asignatura. Por defecto será visible para todos los estudiantes matriculados, aunque puedes añadir restricciones de visibilidad para grupos y agrupamientos. En las opciones de restricción de acceso podrás definir las restricciones para el acceso a la actividad. En finalización de la actividad tienes que seleccionar en qué condiciones aparecerá la actividad como completada dentro del informe de finalización de la actividad. Por último, guarda los cambios pulsando en el botón Guardar cambios y regresa al curso. Puedes comprobar cómo se ha creado el examen en tu asignatura.